¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a La Hora Liberal junto a Ignacio Briones, Javier Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas están gracias. Los liberales de esta semana? Muy bien. Bien, con ganas. ¿Sí? ¿Está fuerte el ánimo liberal? Sí, siempre. Oye, hablando de liberales, para que estemos en materia al tiro. ¿No? Javier ya es de la casa, así que no necesita mayor presentación. Absolutamente. Hay distinguidos liberales, economistas que han estado escribiendo sobre Chile en la última semana, particularmente dos, ¿no? Klaus Schmidt-Hebel, que hace par de semanas atrás generó una tremenda polémica al decir que, básicamente citando o parafraseando a Vargas Llosa, ¿no? En esa maravillosa novela Conversación en la Catedral, que simplemente está bastante repetida ya la metáfora, pero plantea que Chile ya se jodió. En el fondo, que nuestro país, a partir de los eventos de los últimos años, estallido, pandemia, el triunfo de la izquierda y su gobierno Frente Amplio, Partido Comunista, Socialismo Democrático, la reforma, incluso remontándose a las reformas del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que Chile desde el punto de vista social, económico, ya básicamente es algo que Aníbal Pinto, el economista, diría sería un caso de desarrollo frustrado. Y por otra parte, otro economista, liberal, con destacadísima carrera académica, particularmente en Estados Unidos, Sebastián Edwards, dijo algo así como, mira, en realidad Chile no está jodido, pero está chingado, que es una expresión que además puede tener múltiples interpretaciones dependiendo de la latitud del globo terráqueo, porque en México significa estar chingado, significa estar chingado, chingón. A lo que en Chile significa que algo se chingó. Pero básicamente es como, yo entiendo, que nos chingamos como que el auto se le picharon las ruedas, una cosa así. Como que arrugó. Que, ¿ah? Claro, como que estamos destiñó. Guateando. En un estado de mediocridad permanente, digamos. Claro, entonces, bueno, tú, Javier, lo hemos conversado otras veces y tú tienes una trayectoria, particularmente en el mundo empresarial. Conoces cómo se mueve la economía real, digamos, la economía de verdad, la economía que da empleos, que produce inversión. Ahora, no solo eso a lo que se refieren, porque se menciona la política, que también está muy depreciada, la convivencia social, la cohesión incluso. Entonces, te quería preguntar si tú consideras que Chile se jodió, se chingó, se funó, o ninguna de las anteriores. A ver, yo creo, primero, que en Chile tenemos problemas más o menos serios. Ustedes lo han conversado bastante, yo creo que tenemos un problema político gigantesco, que es del sistema político. Y por lo tanto, eso es como el motor de un auto. Hiciste el, ¿no es cierto?, la metáfora, y es correcto, el motor está malo. Pero eso ha determinado que hay otras cosas que se han ido echando a perder. Se ha hecho a perder la economía. Chile prácticamente no crece en forma considerable hace 10 años. Se deterioró mucho el clima de seguridad. Hay un problema de delincuencia galopante y narcotráfico. Entonces, yo, para ser bien simple y sincero, yo pienso que estamos chingados hace como 10 años y estamos acercándonos a estar jodidos. ¿Ah? ¿Me entiende? Porque ustedes lo han repetido bastante y yo voy a repetir la monserga, digamos. Aquí hay una oportunidad muy corta para arreglar el sistema político. Hay una ventana que yo le hago un llamado a los políticos. O sea, los políticos tienen, por favor, que actúen con responsabilidad en esto, porque esto es algo que realmente puede cambiar el destino. Hay una columna muy buena que se escribió hace unos días atrás en el Mercurio. De Andrés Dockendorf. Exactamente. Que él plantea que el presidente Boric tiene una gran oportunidad de dejar un legado. Y yo creo que eso es verdad. Porque estos ajustes que se pueden hacer encontrando el rumbo, uno ve los resultados después de un largo plazo. Si se cambia el sistema político, probablemente en las próximas elecciones va a haber algunos efectos. Pero los efectos más importantes se van a ver en 6 años más, en 10 años más. Y en ese momento se va a ver para atrás y se va a decir, bueno, ¿y quién tomó la decisión? Así como quedó, ¿no es cierto?, en la historia, la mala decisión de haber roto el binominal, porque ahora prácticamente todo el mundo coincide con eso. Yo creo que aquí hay una oportunidad importante de enmendar el rumbo y cambiar el sistema político. Pero efectivamente Chile está en un problema, ¿no es cierto?, el crecimiento, ¿no es cierto?, de largo plazo está en niveles que son paupérrimos, digamos, comparado con la historia que tuvimos. Y estos problemas sociales, ¿no es cierto?, de la gente que tiene miedo llegar a su casa en la tarde, que tiene miedo que le roben el auto, que realmente yo creo que estamos en una situación bien, bien compleja. Yo estoy un poco pesimista, pero veo esta ventana que es el cambio del sistema político. ¿Y tú, Ignacio?
Chile se... Yo no sé muy bien la distinción entre jodido y chingado, digamos. Que uno es irreversible y lo otro es más reversible. Y momentáneo. Ese es un poco el... Sí, pero yo no creo que nos hayamos ni jodido ni chingado. O sea, no creo en las cosas definitorias. Creo en la capacidad, la creatividad, la libertad de los seres humanos y quienes toman decisiones para dar vuelta a las cosas, porque indudablemente llevamos un periodo bastante largo, unos 10 años ya, imbuido en la mediocridad, sin grandes reformas estructurales ni económicas que tienen el carro del desarrollo, el crecimiento, ni sociales que son tan necesarias, por un sistema político bloqueado. Yo creo que parte de el proceso de chingamiento o de jodimiento que tenemos responde a algo tan, que lo hemos hablado tantas veces acá, tan alejado de la ciudadanía, pero tan importante, un tema tan latero, pero tan fundamental como la sala de máquina del sistema político. Y lo ilustro, siempre me gusta ilustrarlo con el tema del crecimiento. Hoy día que decimos, oye, hay que crecer, hay que volver a crecer, qué duda cabe. Pero el crecimiento no cabe de Marte, ni de la, depende de la buena voluntad. El crecimiento requiere incentivos para invertir, para emprender. Y esos incentivos vienen de la política pública, que es intermediada por el sistema político. Ergo, si el sistema político está bloqueado, como lo está hoy día, y no hay ninguna reforma en esa dirección, bueno, tampoco hay incentivos a invertir ni a crecer, y por lo tanto no cabe esperar resultados distintos. Por eso yo, en la conversión Marfan, lo pusimos en destacado. La principal o la primera reforma pro crecimiento debería ser el cambio del sistema político para disminuir la fragmentación. Hoy día hay demasiados actores que impiden que tomemos decisiones, que logremos acuerdos. Y el discolaje, que es que una vez que usted logra un acuerdo, le sale un diputado o diputada con el domingo 7 en un matinal y desconoce el acuerdo. Entonces, en esas condiciones es imposible acordar, y lo que vemos es una política enfrascada en sus propias peleas, la patada y el combo, peleando puras cosas que a la gente no le interesan, la aleja aún más de la política, y sobre todo el país no es capaz de abordar los desafíos que tiene, de reformas que son relevantes. Entonces, yo creo y concuerdo con Javier que este es el momento de los liderazgos. Churchill decía que la diferencia entre un político y un estadista es que el político piensa en la próxima elección solamente y el estadista piensa en la próxima generación. Aquí hay que pensarla en el futuro, no en la próxima elección. Y este es un cambio fundamental, y ese liderazgo me parece que depende de las fuerzas políticas, pero ante todo del presidente de la República. Yo creo que el presidente tiene que empujar esto, por supuesto no puede tirarse a la piscina vacía, tiene que haber cierta agua y hay que construir un acuerdo básico respecto a las cosas que se pueden avanzar, que no serán perfectas, pero la propuesta de los expertos tenía ciertas medidas que ahí reciben un apoyo relativamente transversal. Pero es distinto que los políticos en el Congreso se pongan de acuerdo con todas las tensiones y peleas que tienen, y además con los partidos chicos que le soplan en la oreja, que la reforma, el impulso inicial lo haga el presidente Boric, porque además yo coincido, tiene una gran oportunidad. Así lo escribí en una columna también en La Tercera, que era la pregunta de Zabalita en la conversación en la catedral, que en la primera página, ¿no es cierto?, en la apertura de esa novela, hacía la pregunta: ¿cuándo se había jodido el Perú? Y un poquito llevándola a nuestra discusión, yo creo que parte de nuestro letargo tiene que ver, parte importante, fundamental, de hecho, tiene que ver con la incapacidad del sistema político de poder generar acuerdos básicos. Y eso depende de las reglas. Entonces hay que cambiar esa regla, la ventana de oportunidades ahora, y puede ser un tremendo legado para el presidente, pero sobre todo para todos los chilenos. Claro. Oye, lo que pasa es que me quedé pensando a propósito de lo que ustedes decían, de que, y siguiendo el ejemplo del auto, ¿no?, que si Chile fuese un auto, el problema que significa el mal funcionamiento del sistema político sería equivalente a un auto que no se lleva nunca al taller. Y bueno, todos saben que si el auto no va nunca al taller, empieza a fallar, pues, y en algún minuto el auto va a dejar de andar. Y es un poco lo que le ha pasado a Chile, porque a fin de cuentas Chile tiene instituciones que son todavía bastante sólidas. Sí. Pero las instituciones, como todas las cosas en la vida, ¿no?, desde las relaciones personales hasta las estructuras y obras civiles, los grandes edificios, las grandes construcciones, sufren con el paso del tiempo, y hay que mantenerlas, y hay que cuidarlas, y hay que ir corrigiendo los problemas que se van detectando, ¿sí? La sociedad es una construcción humana que nunca está completa. Es como una ciudad en permanente refacción, ¿no?, porque siempre aparecen problemas. Es como la ciencia, que no tiene límite. No tiene límite, y no sabemos. Hay una muy buena columna que escribió Lucía Santa Cruz sobre qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha, uh-huh, ¿no?, y las diferencias. Somos falibles, no sabemos cuáles son las verdades absolutas, que si es que existen no las conocemos, y probablemente ni siquiera existen. Y lo que podemos hacer es ir aproximándonos en forma sucesiva. Y en la forma en que se organizan las sociedades, que se organizan políticamente, económicamente, socialmente, van apareciendo problemas. Hay
siempre surge la obsolescencia, particularmente en las instituciones, y por eso el ejemplo del auto es bueno, porque este es un auto que pudo andar durante mucho tiempo a buena velocidad, un auto seguro, un auto cómodo, pero que empezó a guatear, a chingarse en el último tiempo y se puede joder, digamos. Yo no creo que Chile esté jodido, tampoco creo que esté chingado, pero no tengo ninguna duda que a contar del estallido social estamos experimentando problemas graves y problemas bien severos. Y creo que durante el estallido, literalmente el auto estuvo a punto de explotar, digamos. O sea, estuvo a punto de fundirse, por completo. O sea, hubo vulneración a las instituciones. Esto que dice que tenemos instituciones fuertes, sí, pero son instituciones más débiles de las que teníamos hace 5 años atrás. Claro, pero además cuando vamos en un viaje en un auto y el auto empieza a fallar y además los pasajeros del auto se empiezan a pelear, se tiran el volante, no se ponen de acuerdo en qué poner en la radio, qué música escuchar, no saben dónde parar, cuándo parar y todo se transforma en conflicto. Bueno, no se puede viajar aunque el auto sea bueno y el auto tampoco está tan bueno. Entonces, yo creo que ustedes tienen la razón y da la impresión de que habría o se estaría abriendo una cierta ventanita para ir amasando y construyendo un acuerdo de reforma al sistema político, que probablemente va a ser más parcial, más acotada, pero da la idea de que se están moviendo distintos actores, todavía de manera no tan abierta, porque como dice Ignacio, y que como son estos acuerdos de verdad, estos acuerdos políticos importantes, se hacen más bien a fuego lento, más que con un golpe de calor, y la moneda mira con cierta distancia, esa es la impresión que uno tiene, como esperando el momento preciso para ver si esta cuestión cuaja. Ojalá que la reyerta corta, que la vemos todas las semanas, estamos viendo espectáculos medio lamentables, digamos, en la política, tensiones que hay en los mismos bloques, o sea, los que están cuajando este acuerdo estén por sobre esta reyerta, porque la reyerta vemos que se generan, ¿no es cierto? Hemos tenido problemas para elecciones de las mesas en las dos cámaras, eso ha generado tensión. ¿No es cierto? Tenemos ahora una tensión que se genera dentro del Frente Amplio con el Partido Comunista, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar de eso, ¿no es cierto? Entonces, hay tensión permanente, ¿no es cierto? El hecho de que Demócrata y ¿no es cierto? Y Amarillo cruzó el Rubicón y generó una tensión. Ojalá que esta ventana, que es muy corta porque vienen, ¿no es cierto?, las elecciones, ya se va a empezar, ya estamos en modo medio elecciones ya, o sea... la semana pasada, ¿no es cierto?, en Las Condes ahí tuvimos otro tema más. Entonces, ojalá que estas personas, estos políticos que están cuajando este tema, puedan ponerse como sobre bien el mal y puedan sacar algo. Porque ya, pero la verdad las cosas como son. Aquí hay una persona con nombre, apellido y RUT y domicilio conocido, que es el que puede hacer la diferencia. Que es el presidente de la República, Gabriel Boric. Porque esta cuestión no va a pasar si es que la moneda no solo le da el visto bueno, sino que la empuja. Porque es demasiado estructural el cambio y se requiere que al menos el socialismo democrático y parte de la izquierda razonable, que entiende estos problemas, sea parte activamente de un acuerdo de esta naturaleza. Si es que se llega a materializar una reforma al sistema político como la que se ha hablado, ¿no?, que reduce la cantidad de partidos, que mejora el funcionamiento de la política, que mejora el funcionamiento de las instituciones, sería la mayor reforma estructural institucional desde el año 2015. Cinco, perdón. Y de eso, han pasado ya casi 20 años. No, y estoy seguro que sería la mayor reforma que haría el gobierno del presidente Boric, porque la verdad es que la otra dos emblemáticas, ¿no es cierto?, que es la tributaria y están ya totalmente deslavadas, digamos. Entonces, y además se ve bien difícil que pasen, digamos. Ahora aquí la dificultad, pero yo insisto, el momento de los liderazgos. Y el liderazgo implica asumir los costos de corto plazo en aras del bien de Chile. Están los partidos chicos que se van a oponer. Yo destaco acá y hago full disclosure como militante de Vópoli, que Vópoli desde hace años que empuja este cambio. Porque entiende que acá el interés no tienen que ser los intermediarios, los partidos políticos chicos, tiene que ser el país. Y si los partidos chicos tienen que competir más duro, su riesgo de desaparecer tendrá que ser así. Claro, se eso fusionan, es bueno. No, y eso es camino, bueno. Entonces, pensemos en los términos bien prácticos. Las fuerzas emergentes demócratas, yo le preguntaría al Partido Demócrata, ¿está de acuerdo con una reforma como esta? A los amarillos, ¿está de acuerdo con una reforma por el bien de Chile? No, ya han dicho al Partido Liberal. Claro. Al Partido Radical. A la propia democracia cristiana. Al mismo PPD, a la democracia cristiana. O sea, si seremos las cartas, y habría ese llamado.
Despleguemos las cartas. Incluso el Frente Amplio, hay que reconocer un punto, que dadas las circunstancias, hoy día están funcionando. Claro. Y algo muy inteligente, porque les va a dar mucho más músculo y fuerza política. Exacto, pero la posición está ahí y vuelve a corto plazo, porque alguien podría decir, bueno, pero necesito los votos de estos chicos para mi reforma, entonces no me voy a enemistar con ellos, pero... Come on, o sea, acá hay que pensar en el futuro de Chile. Si en esta cuestión estamos bien sonados. ¿Qué estará pensando el presidente Boric para no lanzarse todavía? Yo creo que él está esperando que haya agua en la piscina, porque efectivamente no se puede picar una piscina vacía. O sea, deberá, creo yo, o sea, modestamente. Se ha tirado demasiado ya. No, debería, creo yo, el ministro Lizalde, la CEPRE, estar articulando esto, a ver cuánta agua hay en los partidos grandes, pero requiere un impulso, un liderar. Y una vez que haya agua, bueno, él. Jinetearlo y empujarlo, creo que sería un tremendo legado para Chile y para el gobierno, está en bandeja de oro, porque es un cambio fundamental. Lamentablemente, Gonzalo, en este tema, hemos, incluso el gobierno, cae presa del eslogan cosista, hemos escuchado todo, no, es que esto no es importante porque ahora hay que preocuparse de los temas de las prioridades de la gente. Pero si las prioridades de la gente, que son lo fundamental a resolver, requieren como insumo básico que haya una sala de máquinas, un motor del auto que haga que el auto ande, porque si no nos quedamos en puro discurso y sin resultados a la vista, ¿no? Ese es el punto de fondo. Entonces es muy importante hacer pedagogía con esto para las personas que nos escuchan, que dicen, no, que sea político, solo señores políticos discutiendo de sus cosas. Es la clave para que los temas que nos interesan, que les interesan, puedan tener niveles razonables de entendimiento y generar los acuerdos para impulsar las reformas que hoy día están bloqueadas, y esa es la verdad. Mira, yo... siempre hago este ejercicio y lo hemos conversado, Ignacio, de qué pasa si el país durante los últimos 10 años hubiera crecido al 5 en vez de al 2. Nosotros seríamos 33% más ricos. Eso significa que toda la gente en promedio podría ganar un 33% más de sueldo hoy día. Eso significa que el Estado probablemente estaría recaudando un 33% más que hoy día. Y hoy día estamos discutiendo por 1%, por 2%. Yo estoy hablando de una cifra considerable. Yo me pregunto, ¿cuántos hospitales más se podrían haber hecho? ¿Cuánto se podría haber mejorado la educación? Porque eso no lo vemos. Nosotros no vemos el contrafactor, nosotros vemos nuestra propia realidad, pero no vemos la importancia que significa tener un país creciendo, un país que la política funciona, y los órdenes de magnitud que esto genera. Son pero recursos pero de tremendo volumen. Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad de la política, porque la política al final se traduce en el bienestar de las personas. Yo lo único que agregaría, y nosotros queremos una pausa, es que la política, y en Chile esa historia es muy marcada, la lidera fundamentalmente los partidos, pero sobre todo quien conduce el Estado, quien conduce el gobierno, el presidente de la República. Entonces, a mí me gustaría insistir con mucho respeto en este punto. La semana pasada hicimos con Ignacio una terapia de desahogo de máximo pesimismo. Esta semana, no sé, estoy más optimista, no sé por qué. Pero que el presidente de la República entienda que está frente a un momento histórico, que puede marcar un declive bastante irreversible, o bien puede significar un cambio de giro, un cambio de rumbo, ¿no? Como un Titanic que empieza a esquivar el iceberg, que empieza a apuntar hacia un horizonte con algo más de sol, ¿no? Y con mejor clima y con mejor navegación. Y por lo tanto, el presidente es el que tiene que, sobre todo, liderar esto. Porque los partidos, los conocemos, solos no lo van a hacer. Y menos la coalición de gobierno. Además, existe una cuestión media decimonónica en Chile, que las coaliciones, con todo el discolaje y con todos los problemas que tiene la política, los oficialismos suelen algo hacerle caso a la moneda, y la moneda es muy importante para esto. Y sin la moneda no va a haber reforma. Entonces, antes de una pausa, yo le diría, mirando a la cámara, al presidente de la República... Cámara, por favor. Cámara, por favor. No, y la radio. Y la radio también. Pues, si están, sí, y si escucha la radio, escucha un programa menor, como un columnista menor, un programa menor, que tiene una oportunidad histórica y que esta oportunidad no se puede farrear, porque farreársela es farrearse el destino de Chile. Y aquí puede haber una oportunidad para un legado realmente importante. Vamos a una pausa y volvemos en la hora liberal. Agricultura TV.
estamos de regreso en la hora liberal. Y bueno, obviamente el tema de la semana, hace como dos semanas atrás, tres semanas atrás, el tema era el caso Audio, el caso Hermosilla y ahora el caso Jaue, ¿no? ¿Cuál de todos los casos Jaue? Porque tiene varias. Tiene varias aristas. Y yo creo que están desde las aristas judiciales, que probablemente ninguno de acá es muy especialista. Además, es bastante. Lo que se ve delicado, pero además es bastante enredado. Es complejo porque está. Hay una arista que ni siquiera se ha encendido, que es la arista luminaria, y esto tiene que ver fundamentalmente con las farmacias. Las farmacias populares y malversaciones y administración desleal. Bueno, hay un catálogo como de cinco delitos que se le van a imputar y van a formalizar al alcalde de Recoleta. Pero yo creo que sobre todo las consecuencias y derivadas políticas e institucionales de esto. Porque finalmente estamos hablando de una acción de la Fiscalía después de dos o tres años de investigación que va contra un alcalde muy emblemático que fue candidato presidencial y que hasta hace poco parecía muy intocable, ¿no? ¿Te imaginas si hubiera sido presidente? ¿Qué hubiera pasado ahí? Estaríamos como un país vecino. Claro. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que aquí hay varias partes de este animal, como dicen, ¿no es cierto? A mí lo que me llama más la atención, el tema que más importante es lo que se ha denominado la doctrina Toa. Yo esa parte como que la encuentro interesante de analizar. A ver. ¿Por qué una persona que es formalizada se entiende culpable? Yo no soy abogado, pero lo que yo entiendo es que el principio de inocencia, digamos, se mantiene con una persona hasta que es condenada, digamos. Y por lo tanto, la formalización no necesariamente debería ser una condena social, condena política, con lo que sea. Bueno, en términos formales, de hecho, es antes de la acusación. Después viene la acusación del Ministerio Público. Claro. Pero yo tengo una salvedad. Yo creo que aquí hay cosas que son parecidas a la flagrancia, ¿no es cierto? O sea, ¿no es cierto? En el caso me parece que en el director de la PDI... hay casi flagrancia, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, él pierde su cargo y todo. En los delitos que son un poco más complicados, donde las pruebas no son tan precisas, yo creo que aquí hay que dejar que la justicia opere. Yo no estoy de acuerdo con esta doctrina de que cualquier persona que es formalizada tiene que perder su cargo, tiene que perder su trabajo, porque lo que se está iniciando es una etapa de investigación ordenada en que a la persona se le da acceso, además, a lo, ¿no es cierto?, a los archivos de investigación, y por lo tanto él tiene todo el derecho de defenderse y puede no ser declarado culpable. Entonces, yo ese es un tema, esa es una parte que encuentro interesante, pero no es lo mismo ser autoridad que no ser autoridad. También creo que hay una diferencia. Entonces, este es un tema de discusión, me parece que es un tema muy interesante. Creo que los límites no necesariamente están claros. Pero indudablemente que el revuelo político que genera que un ex candidato presidencial, ¿no es cierto?, un hombre emblemático del Partido Comunista, sea formalizado, indudablemente que esto genera esta discusión. ¿Ignacio? No, yo ahí tengo una diferencia con Javier. Yo creo que, y ahondaría en lo último que dijo, creo que la presunción de inocencia es un derecho fundamental de todas las personas. Nadie puede ser condenado antes de que la justicia sí lo determine. Pero cuando ustedes están en un cargo público, de confianza pública, con un rol político, creo que el estándar de la política tiene que ser distinto. Una formalización tiene que llevar a los partidos a, por lo bajo, apartar a esa persona, a suspender su militancia, a tomar algún tipo de sanción. Porque recordemos que este argumento de la no condena hasta que el juicio termine, fue el argumento que se utilizó en el financiamiento irregular de la política. Y ahí está el resultado, digamos. Ahí está la prueba de la desconfianza ciudadana. Entonces, si los partidos no son capaces de tomar acciones firmes, rápidas, ¿ah?, que no implica condenar, porque eso lo hace la sede judicial, no un partido, pero si dice relación con las responsabilidades políticas, yo creo que tenemos un serio problema y no habremos aprendido nada. Esto implica, además, y en esto hay que ser muy claro, condenar todo tipo de corrupción con rapidez, con crudeza, venga del lado que venga. Porque acá siempre se apunta con el dedo cuando es del otro lado, pero cuando es de tu lado uno se queda más callado. No, eso no corresponde. Creo que la ciudadanía está aburrida de eso, lo ve como una mala cocina,
Había una estadística esta semana, no sé si será cierta, que había 57% de las comunas tenían algún tipo de investigación, algún tipo de caso eventualmente asociado a temas de corrupción. Eso es impresentable de cara a la ciudadanía, es una estocada a la credibilidad, a la democracia. Por eso yo creo que en esta materia las sanciones y penales contempladas en la ley, una vez que la justicia llegue a término, pero también las sanciones sociales y de los propios partidos tienen que ser súper elevadas, porque esto genera un daño mayúsculo, mayúsculo a la democracia, a la credibilidad. Aquí yo no me pierdo ni un solo segundo. Y en el caso del señor Jadwe, la verdad es que tiene, como tú dices, indicios de flagrancia en demasiados casos. Claro. Además es de una, ¿cómo decirlo? De una carapalismo absoluto. O sea, una soberbia de su última declaración. Cuando él dice que esto es una persecución política, que la justicia al servicio de la política, pero por favor, dejemos que las instituciones funcionen. En Chile tenemos, a diferencia de los países que la admira, donde los fiscales persiguen a los opositores políticos, un poder judicial y una fiscalía independiente. Así que yo me siento orgulloso que tengamos esa robustez en Chile todavía, hay que cuidarla, y declaraciones como la del alcalde, además de ser carapalo, no contribuyen a cuidarla, contribuyen más bien a poner todo en un manto de duda. Me parece pequeño, me parece poco valiente de su parte, por decirlo menos. Acá hay que afrontar las responsabilidades que cada uno tiene, dejemos que las instituciones funcionen, pero los partidos tienen mucho que decir. Yo quiero hacer un reconocimiento, entre paréntesis, al Frente Amplio, que tuvo una voz distinta en esta materia respecto al alcalde Jadwe, y me parece... Partiendo por Maite Orsini. Sí, me parece valioso, me parece muy valioso. Acá no podemos tener doble estándar, nunca más, y la corrupción hay que perseguirla y condenarla con mucha fuerza, porque si no genera un daño gigantesco que ya lo está generando. Y varias cosas. Lo primero... Yo creo que es valioso el tanto se critica a las instituciones, y cuando las instituciones funcionan se reconoce poco, la verdad. Y hace 2-3 semanas estábamos hablando de investigación y caso de corrupción que involucraban al exdirector de la PDI con un abogado conocido de la plaza que asesoró al gobierno anterior, en el cual Ignacio y yo participamos, y que desde La Moneda algunos, la vocera particularmente, hacían gárgaras sobre la asimilación de hechos de corrupción grave con cierto sector político. Lo dijimos acá, esa cuestión es un abuso, te puede explotar en la cara, te puede rebotar rápidamente. 2 semanas después, salta la pelota, va al frente y le pega a un alcalde emblemático y ex candidato presidencial de la izquierda. Y me recuerda a los SQMs. Claro, es que es bastante obvio, pues, si la bondad y la maldad no tienen color o ideología política, pueden estar en un lado o en otro, y oye, es cosa de concentrarse un segundo y el escupo que uno tira para arriba te cae inmediatamente en la cara. Y pasó a la vuelta de la esquina, ¿no? Eso como primera cosa. Yo quiero valorar el funcionamiento de la Fiscalía, que hizo un trabajo serio, acucioso, han presentado antecedentes que sean sólidos, pero obviamente la presunción de inocencia, y esa es la prueba fundamental de la democracia. Incluso ante nuestros más enconados adversarios tenemos que respetarla, como es Jadwe en este caso. En segundo lugar, me parece que el mundo del Frente Amplio, tiene razón Ignacio, reaccionó bien pidiendo medidas políticas, no judiciales, medidas políticas a los partidos involucrados, en particular el caso del Partido Comunista, que es una vergüenza la defensa corporativa que hacen. Son incapaces de cuestionarlo, salvo un ministro de Educación que planteó un cierto cuestionamiento tibio en las declaraciones del alcalde Jadwe. Y tercero, el Consejo de Defensa del Estado, yo creo que ratifica que es una institución que seguía por criterios más bien técnicos, antes que otras consideraciones más políticas. Porque esta fue una resolución unánime, donde consejeros de independientes, de izquierda y de derecha, votaron todos en la misma dirección, ¿no? Y hay un análisis exhaustivo de la sala penal, y esto pasó posteriormente al pleno, en fin. Entonces, yo creo que esa es una cuestión que es importante, y como decía el expresidente Lago, hay que dejar que las instituciones funcionen, ojalá que rápido, porque no puede ser tampoco, como hemos sabido en la semana, sí, el caso Sokimich, que lleva 10 años de investigación y están en el juicio oral y tienen para no sé cuánto tiempo más. Esa cuestión, la justicia cuando llega tarde... No es justicia. Tampoco es justicia. Claro. Y desde un punto de vista más político, yo creo, a ver, yo no puedo tener más discrepancias y diferencias con el alcalde Jadwe. Lo encuentro un matón, es soberbio, creo que tiene convicciones democráticas nulas. Creo además que es un carepalo, porque él acusa la utilización política de la justicia o la judicialización de la política, acusando una persecución, cuando él, durante el estallido social y durante la pandemia, fue el campeón de las querellas. Claro. Y se querelló contra todo el mundo, contra las autoridades de gobierno, acusó genocidio de todo tipo. O sea,
Es un irresponsable total, es un populista, además es matón, es agresivo. Tengo la peor opinión. Pero creo que, respecto al criterio TOA, que yo creo que es legítimo que un gobierno lo plantee para las autoridades de gobierno, que son autoridades de confianza del presidente de la República, en los casos de la de cargos de elección de soberanía popular, claro, yo creo que ahí es más discutible. Obviamente sería deseable que alguien que esté acusado, investigado, pudiese apartarse del cargo, pedir una suspensión del cargo para poder defenderse, incluso hasta dejar el cargo cuando son situaciones muy complejas. Pero yo creo que aquí es más delicado por una razón. Porque la formalización es un acto que el Ministerio Público puede ejercer de manera muy discrecional. De hecho, yo creo que es demasiado discrecional en Chile. O sea, con muy poco antecedente. Se corre el riesgo de que la fiscalía se politice. Claro, como es el caso. Mira, al final, ¿cuál es mi punto? Que si la fiscalía se politiza, que en Chile. Yo no creo que esté politizada, pero sí da la impresión de que en algunos casos, en alguna fiscalía, han habido algunas actuaciones discrecionales. Si en el fondo este poder omnímodo significa torcer la voluntad popular soberana expresada en las elecciones, puede terminar muy mal. Como el caso de países que, como decías tú, Ignacio, el mismo Howard mira, como el caso de Venezuela, donde los fiscales y la justicia acusan y son castigan. Son unos monigotes persiguen política, dependiendo persiguen de los opositores. Dependiendo de lo que dice el Palacio de Gobierno. Claro, entonces, por eso, en esos casos, yo creo que hay que ser mucho más cuidadoso. Por eso existe esta idea del fuero parlamentario, ¿no? Esta institución, claro, del fuero parlamentario, claro, que es bien discutible, pero que busca evitar la persecución política de quienes representan ideas respaldadas por el voto de la gente. Entonces, yo insisto, tengo la peor opinión. Espero que la justicia y la fiscalía hagan su mejor trabajo posible. No hay que prejuzgar, y esa es la prueba de la blancura de la democracia, que independiente de quién está al frente, nosotros aplicamos las mismas reglas para todos. Y yo espero que esto se resuelva pronto. Y espero también que los vecinos de Recoleta, si es Jaue no puede ir a la reelección, entiendan que esa municipalidad necesita un cambio, de alguien que gobierne para el bien de los vecinos y no para sus pretensiones políticas iluminadas, mesiánicas y bien fanatizadas como del alcalde Jaue. Y de pasar otro sí, que es la génesis misma de las farmacias populares. ¿Se acuerdan, claro, que en su minuto era como la fantasía de muchos? Muchos se plegaron. Y el COVID, los remedios para el COVID. Y la verdad es que generar, hacer empresa no es cuestión de voluntarismo, de nuevo. O sea, requiere gestión, requiere eficiencia. Estas maravillas, ¿no es cierto? Que todo es maravilloso y que vamos contra los usuarios, nosotros lo vamos a hacer mejor y a más bajo precio. Claro. Bueno, ahí está el resultado, digamos. Entonces, también es un llamado a atención a los electores, no se dejen engatusar por fantasías, por cuentos, porque al final terminan como terminan, digamos. O sea, esto, por el fracaso de las farmacias populares, a mí, desde el punto de vista económico, no me sorprende demasiado. Sí me sorprende más, para mal, es que hay indicios de corrupción detrás, que tampoco me debería sorprender demasiado. Y espero que la justicia opere, que en este caso y en otros haga su pega, la haga diligentemente, y en caso de culpabilidad tengamos sanciones a la altura del daño que se genera a la fe pública. Y separo las acciones que tienen que hacer la política tiene que tomar acciones preventivas, lo mismo que en el mundo privado. Cuando hay casos emblemáticos hay que dejar que la justicia opere, pero eso no quiere en modo alguno decir que los gremios no pueden tomar acciones de autorregulación, claro, de autocensura, acciones éticas, digamos. De ética, porque son relevantes, como señala la ciudadanía. Yo diría eso solamente. Otro sí, yo te voy a agregar otro, que es el tema que vuelve por este mismo caso, que es el tema del populismo. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan cuando el alcalde Jadwe dijo que había descubierto un remedio para el COVID, digamos. Sí, ¿ah? Sí. Bueno, y esto también está involucrado, o sea, esto también forma parte de este tema. Se habló de un desarrollo que se había hecho, de hecho, con la Universidad de Concepción, el uso de interferón, pero cosas que estaban completamente alejadas de una realidad médica, cierta. Entonces, junto con la corrupción, junto con el populismo, ¿no es cierto? Creo que son cosas que a veces están un poco entramadas. Y quizás, ¿cuál es el problema de fondo? Y este es el último trocino, va a una pausa. Yo creo que liderazgos con delirio mesiánico, claro, que se creen dueños de la verdad, y con un exceso de poder, sin control o con muy poco control,
es cosa de tiempo para que ocurran, claro, cosas como las que se observan en Recoleta. Es un cóctel explosivo. ¿Sabes? Explosivo. Porque en el fondo, tú, como dice Ignacio, ¿no? El voluntarismo de creer primero lo que yo, mis convicciones son las únicas que funcionan y las demás ni siquiera merecen ser escuchadas, esa es la antítesis de la democracia, donde impongo mi voluntad sin que nadie me la cuestione, contradiciendo la evolución de las instituciones, la economía de los últimos 200, 250 años. Y la poca accountability de los municipios. Y ese es el tercer punto. Claro. Y eso es lo que se ha empezado a destapar además con el límite de la reelección. Hoy día los alcaldes ya no pueden quedarse para siempre apernados, manteniendo a su gente permanentemente, y por lo tanto empiezan a aparecer todos los esqueletos y guardados. Y esta derivación de fondos hacia las corporaciones que no son auditables por la Contraloría, eso es un gato grande ahí. Entonces es un problema que al final es como la delincuencia. La corrupción probablemente no la vamos a eliminar nunca. Lo único que podemos hacer es tener instituciones sólidas, fuertes, controles democráticos, para que cuando esta aparezca, sea rápidamente detectada lo antes posible y sea muy, muy duramente sancionada. Claro. Sea de izquierda, sea de derecha, sea... Las penas tienen que ser muy disuasivas. En Recoleta o en cualquier comuna de Chile. Hago una pausa. Agricultura TV. Estamos de regreso en la hora liberal y bueno, estamos obviamente con Ignacio Briones, distinguido economista, exministro de Hacienda, y Javier Álvarez, empresario y además alguien muy interesado en los temas económicos. Tú fuiste parte de la SOFOFA además, así que tuviste sí. Roles gremiales. Oye, y esta semana o estos días se han conocido muchas noticias económicas, el dólar empezó a bajar, el cobre se mantiene alto, pero obviamente la noticia económica más destacada, que generó más discusión, es que tuvimos un IMASEC correspondiente al mes de febrero de 4,5%, bien por encima de la expectativa, y una cifra que no se veía hace ya un par de años. Y obviamente el gobierno, y eso es comprensible, es entendible, porque además han estado muy escasos de buenas noticias, salió a celebrar que venían los brotes verdes, que tenía que terminar el pesimismo. El Banco Central además presentó su IPOM, donde... Sí. Puso proyecciones de crecimiento para este año entre el 2 y el 3%, que son ahí nomás, pero que obviamente mirando el contexto en que estamos, al gobierno no le parecen tan mal. El ministro Marcel se le nota un poquito más aliviado, más rejuvenecido, y nada, da la idea de que hay un poquito viento de cola, pero la pregunta es si es un viento de cola o es más bien un efecto rebote, efecto comparación, como son las estadísticas económicas, que crean una cierta ilusión de estar avanzando a mayor velocidad a la que estamos avanzando, o hay algo de eso, ¿Estoy yo? ¿Estoy yo? Usted es el gran economista. Yo creo que primero es que celebrar la noticia, digamos, sí. Una buena noticia, no caer el chaqueteo acá, empezar a encontrar la coma, el punto, no. Es un número bueno, indudablemente, que hace corregir hacia arriba la expectativa de crecimiento para este año. ¿Cuánto era la expectativa de IMASEC? El Banco Central, o sea, el Ministerio de Hacienda era el más optimista, tenía 2,5%. Ah, fue harto más entonces. Pero para el año. Para el año. Para este IMASEC que estaba entre 2, 2.5 y 5 los más optimistas. Sí, 5 porque hay un día más. Sí, además, por lo tanto, tuvo realmente la parte alta de la expectativa, así que es súper buena noticia, indudable, nada que decir. Es cierto que viene explicado en su gran mayoría por la minería, que es algo que uno no controla, bastante cíclico, pero también por los servicios. Los servicios representaron un alza importante y explican harto el IMASEC, y eso es interesante, es positivo. Y para el año, digamos, la expectativa de crecimiento, el Banco Central hace una subida importante de su rango. Antes estaba en un punto medio de 1,75 en el IPOM de diciembre, ahora está en un punto medio de 2,5, entre 2 y 3, así que ese es el lado positivo. El lado quizás más de cuidado, yo diría uno, así como la economía parece que va a estar mejor de lo pensado, la inflación va a estar un poquito más pegajosa, sí.
Y la inflación a diciembre, que es la anterior versión del IPOM, el Banco Central la veía en 3, ahora la ve en 3,8. Así que bueno, hay que está dentro del rango meta siempre, pero es más alta. Y la otra cuestión más preocupante es que las proyecciones de la inversión caen, ¿ya? Y la inversión en el fondo es el sustento del crecimiento a largo plazo. Entonces, eso nos lleva a la pregunta más de fondo. Yo soy súper claro, muy buena noticia el IPOM de febrero, da pie para pensar que este año el IMASEC. Da pie para pensar que este año vamos a crecer entre 2,5, al torno al 2,5, eventualmente 3. Bueno, pueden pasar muchas cosas, que el consumo se va a recuperar en ese mismo rango, luego de estar en zona positiva, en zona negativa. Esto es el fin del ajuste monetario, que ya venían retiradas, así que bien. Pero la pregunta es para futuro, nuevamente la mirada de futuro, y a uno le encantaría que este 4,5 de febrero fuera. La pregunta es cómo hacemos que el 4,5 fuera la norma. Y eso supone reformas estructurales, volvemos al sistema político, supone trabajo duro, acá no hay recetas mágicas, no hay balas de plata, esto a fuego lento. Y yo siento que ahí es donde Chile ha perdido el tranco, no hemos hecho reformas de fondo para tirar el crecimiento, para tirar el desarrollo, para generar reformas sociales que son muy importantes en esta ecuación. Y esa es la pregunta que debería interpelarnos, o sea, para que crezcamos al 4, 4,5 a futuro, en lugar de tener un crecimiento de tendencia en torno al 2, que es la misma mediocridad que estamos hace 10 años. Hay que hacer la pega dura, no hay soluciones fáciles, no hay balas de plata, no basta la buena voluntad, que hay que hacer la pega. Y esa es la invitación, creo yo. Sí, Javier, ¿y la economía real ese 4,5? Sí, es que, ¿se siente algo o más o menos no? No, yo creo que uno tiene que ver las bases de comparación, a veces esto se explica mucho por las bases de comparación, y en este caso se explica una parte importante, porque un día más, nosotros solamente cada 3 años tenemos año bisiesto, y por lo tanto un día en 28 no es poco. Sí, yo quiero profundizar sobre la idea de Ignacio, de lo que le preocupa, haciendo la salvedad de que también es una buena noticia y que, por supuesto, todos queremos que el país crezca y avance la economía y se generen mejores puestos de trabajo. Efectivamente, la formación bruta de capital fijo, la proyección que hay es una caída del 2%. Y para que se entienda un poco más en sencillo, esto es básicamente inversión real, o sea, maquinaria, equipos, construcción, son cosas reales y eso se espera que caiga. Entonces vuelve uno a la pregunta de decir, bueno, ¿y por qué cae? ¿Por qué cae esto? Ah. Y a mí me parece que nuevamente voy a hablar de una cosa que es bien importante, que es la confianza. A mí esta cuestión tiene dos patas, una es la confianza y la otra es la carretera. Uno no emprende un viaje de inversión si es que no tiene confianza de que va a recuperar los flujos, y esto para mí se traduce, ¿no es cierto?, finalmente en que los empresarios tienen que ver reglas claras hacia adelante, pero no en un horizonte de 2 ni de 3 años, en un horizonte de 10 años. Y creo que la confianza aún no se recupera porque justamente los empresarios tenemos un sistema político complicado. Y el segundo tema es que una vez que ya uno tiene confianza, dice, yo voy a transitar por autopista, voy a hacer mi proyecto, voy a avanzar con mi idea. Y resulta que lo que tenemos es una autopista que está llena de hoyos, digamos. ¿Ah? Y estos hoyos son la permisología. A ver. O sea, hoyos son... Son casi bache, una caverna, digamos. Caverna en la carretera. Claro. Con lomas de toro, seguido lomas de toro. O sea, hoy día, el desarrollar una inversión real de una cierta escala que genere impacto en el crecimiento es una tarea en que tú prácticamente no puedes empezar a construir después de 10 años de que has tenido la idea. Yo creo que tenemos que ser casi los campeones mundiales esta cuestión. Porque yo particularmente que tengo, ¿no es cierto?, soy presidente de una oficina de ingeniería y he visto como compañías chilenas incluso invierten en el extranjero, en Estados Unidos, en Brasil, ¿no es cierto? Los procesos de tramitación son mucho más cortos que en Chile. En países desarrollados, mira, a mí me tocó participar en una planta química que se construyó en Alemania y se sacaron los permisos en menos de 2 años. Entonces, lo que nosotros aquí es que como que nos estamos haciendo trampa y nos estamos poniendo palitos en la rueda solos. Es un sistema que está completamente desbocado, en que uno es un poco orwelliano esto, que está el permiso del permiso, el control del control. Entonces yo creo que aquí necesitamos una reforma importante en esto y creo que el gobierno también lo entendió, el ministro Grau está trabajando en esta cuestión, pero yo creo que esto no puede ser tibio, porque si es tibio
tú puedes despejar el lado de la confianza, pero no despejas el lado de la carretera, entonces tampoco puedes avanzar. Y así que yo creo que aquí hay una tarea bien importante, que esto se mueva. Tú, Gonzalo, me has contado que no tienes mucha esperanza porque las cosas, el trámite legislativo de esto es muy largo. Pero hizo los proyectos de ley que envió el ministro Grau. Claro. No, yo creo que ojalá se aprueben, pero es difícil porque no. El Congreso tiene que haber un amplio acuerdo. Es que si no hay un amplio acuerdo, el caballo lo van a transformar en camello. Yo creo que hay amplio acuerdo. Yo estuve presentando en ese proyecto, me invitaron a presentar. ¿En el Senado o en la Cámara? En la Cámara. ¿En la Cámara fue? Ya me pierdo yo. No, pues en el Senado, si ya pasó la Cámara. Ah, bueno, ya fue aprobado con respeto a los amigos diputados, paseos por la Cámara primero. ¿Ah? Paseos por la Cámara. El Senado siempre tiene un ambiente más proclive. No, estoy hablando de enteras, fue en la Cámara. Pero vi un buen ambiente, hay acuerdo transversal. Además, yo siempre he dicho, este tipo de iniciativas son de aquellas que solo pueden ser aprobadas en un gobierno de izquierda. Solo Nixon puede viajar a China. Si uno las presenta en un gobierno de derecha, te las tiran por la cabeza, por neoliberal, activista y toda la cuestión. Hay que echarle para adelante, sí, pero yo creo que lo que dice Javier lo conecto con lo que yo decía antes. Aquí no hay almuerzo gratis, que hay que hacer la pega, igual que cualquier persona que quiere surgir, es a fuego lento, con esfuerzo, con trabajo duro, no hay magia. Y acá hay que hacer reformas que hemos evitado. La primera, el sistema político, que es la sala de magia, que ya lo conversamos. Pero número dos, la misma permisología, la gran duda que subyace al proyecto del Ejecutivo, lo que yo planteé en el Congreso, al menos, es que una cosa es que tú acortes los plazos legales y otra es que se cumplan. Hoy día los plazos legales no se cumplen, están muy por sobre la duración estipulada a la ley. Y eso te lleva a la pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer para que los funcionarios públicos cumplan los plazos? Y eso te lleva a la pregunta, bueno, ¿cuándo vamos a hacer la modernización del empleo público? Que es la gran reforma del Estado, un Estado que tiene muchas virtudes, funciona muy bien en muchos ámbitos, pero tiene serios problemas en otros. O sea, ¿sabes que, Ignacio? Hay una cosa que... Y eso es progresimiento, eso es lo que quiero decir. Hay una cuestión que es kafkiana, porque en particular en la tramitología ambiental pasa lo siguiente, que en lo formal los plazos se cumplen, porque lo que ocurre es que cuando ingresa un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental, el Servicio de Evaluación Ambiental manda ese proyecto a todos los servicios públicos y con competencia ambiental, y los servicios hacen un millón de preguntas, consultas, plantean sus dudas, se lo mandan al titular y el titular tiene que responderla, y lo que suele ocurrir en los proyectos es que se suspende el plazo. Claro. Entonces lo que dice el Servicio de Evaluación Ambiental, mire, si no es que nosotros no cumplamos, es que los titulares nos piden suspender porque se demoran en responder. Por supuesto, pues si en el fondo a ti te piden estudiar para la prueba de matemática y te pasan, además de las preguntas de matemática, te hacen preguntas de lenguaje, de historia, de ciencia. O sea, hay un problema donde quizá la gran dificultad que tiene todo esto es que la aproximación es muy legalista, pero además está basada en la desconfianza en los proyectos de inversión. O sea, yo creo que aquí nos perdemos una gran oportunidad de copiar a los anglosajones, que están basados en un concepto de más. Yo declaro que voy a hacer esto, pero si no cumplo... Te reviento. Entonces, me parece que hay algo de eso también en este proyecto. Este proyecto tiene harto de autodeclaración jurada, de autodeclaración. Claro, entonces yo digo, mira... Oye, si al final, si yo soy un bandido, va a terminar preso. Incluso la ley ambiental se endureció en cuanto a las penas y responsabilidad de los ejecutivos. O sea, entonces, yo creo que nos estamos enredando, porque creo que de parte de los empresarios siempre hay buena voluntad para cumplir las normas. Estas son compañías, en general son compañías grandes, que tienen códigos de ética, que son respetan, ¿no es cierto?, la normativa ambiental. No, además que hoy día con la nueva ley de responsabilidad de las empresas y los delitos ambientales, las empresas que lo hagan mal sean todos presos, digamos, porque es una ley también durísima. Mira, si acá lo que hay que entender es que no hay ninguna contradicción, quizás por el contrario, entre tener un estándar exigente en materia ambiental, etcétera, los bienes públicos que tú quieres resguardar. Tú fijas ese criterio, pues no tiene por qué ser enredado el procedimiento para cumplir aquello. Al revés, cuando es más simple, es más fácil de fiscalizar, es más fácil de entender y más fácil de cumplir. Entonces, mucha gente piensa que todas estas cosas son bajar el estándar. No. Baja, pero por el contrario, puede robustecer su cumplimiento y su fiscalización. Entonces, esa cuestión es relevante. Oye, pero yo quería agregar otra base en esta mirada. Cortito, porque me están retando que ya no corta, muy corto, muy corto. ¿Qué es el tema de la discusión del pacto fiscal? Yo creo que el pacto fiscal también puede jugar un rol muy importante en la generación de confianza y en apalancar la inversión que necesitamos. Y yo llamaría no desaprovechar esta oportunidad, porque a veces veo como que estamos en el bloqueo, la sal y el agua,
y diría dos cosas. Uno, Chile necesita más recaudación. Hoy día las finanzas públicas están, como dijo el CFA, con holgura exigua. Cero. Hemos tenido un deterioro de la posición. O sea, estamos en la línea de crédito. Sí, hemos tenido un deterioro de la posición fiscal sistemático en los últimos 10 años, un gobierno de centro izquierda y centro derecha. Sí. Pero también necesitamos, entonces necesitamos recaudar más, pero necesitamos crecer más. ¿Y cómo combinar ambas cuestiones? Yo creo que supone plantear una hoja de ruta de aumento gradual, anclado en crecimiento y hacerse cargo de las verdades cómodas. La principal es la siguiente. En Chile la diferencia de recaudación está en las personas, no está en las empresas que pagan harto. Harto. Y tampoco está en el IVA. Y mientras no queramos reconocer esa realidad, nos vamos a seguir haciendo trampa en el solitario, cobrándole a los sospechosos de siempre, que son los que ya siempre pagan, esa olla ya la raspaste. Entonces yo creo que acá hay una oportunidad para, muy gradualmente, con crecimiento, subir poquito a poquito los tramos que definen los impuestos personales, cuántas personas hay ahí, bajar el impuesto corporativo agresivamente. Yo pondría un objetivo a 10 años de llevarlo al 20%, no es ahora, claro. Pero un objetivo claro, 20%, y sobre todo evitar que en cada gobierno estemos haciendo reformas tributarias que le meten incertidumbre al sistema. ¿Quién invierte si no sabes cuáles son los impuestos? Entonces, hay una posibilidad de recaudar más, que es necesario para financiar demanda social y para responder al deteriorado estado de las finanzas públicas, pero también de generar señales pro inversión, pro crecimiento, pero eso lleva sí o sí a hacerse cargo de las verdades incómodas, porque uno no puede querer en esta materia la chicha y el chancho. Yo le voy a agregar solo una caluguita más. Como dijo un político, el ministro más valiente, el ministro de Hacienda más valiente, haya sido Ignacio Briones, porque se atrevió a proponer, ¿no es cierto?, un presupuesto base cero. Yo creo que también tenemos que revisar cómo gastamos y la por plata. Supuesto, porque no, plata, parte del pacto. Plata hay, como se escribió un columnista esta semana, el tema es que hay que saberlo usar bien. Por supuesto, hay más de 60.000, 65.000 millones en el presupuesto fiscal. Sí, pero ojo, pero plata, yo discrepo con esa mirada porque simplifica el debate. Cuando uno dice plata hay, uno se fija, el presupuesto de la nación son 80.000 millones. 80.000. Pero de esos 80.000, 72.000, el 90% está definido por ley. ¿Ya? La holgura que tú tienes sobre los 8.000. Poco. Y de nuevo la verdad está es definida por ley y además hay muchos rastres, particularmente totalmente obra rastre. Pública. Entonces, cuando nosotros hicimos presupuesto base cero, en realidad fuimos prudentes, dijimos base cero ajustado sobre la parte que podemos que se tener alguna ajustar, influencia. ¿Sí? Pero seamos súper honestos, acá los que dicen que hay espacio de 3, 4 puntos del PIB en grasa, yo les digo, no, eso no es verdad. Lo hubiéramos porque hecho. Si fuera verdad, todos lo hubieran hecho. Nosotros en pandemia hicimos 0,7. Pero en el programa pasado usted hablaba de un tema muy interesante con el gobernador de Biobío, que hablaba de reducir los ministerios, por ejemplo. Yo creo que sí, genera... Pero Javier, pero para eso necesitas la reforma del empleo público. Sí. Yo siempre digo, no salgo nada con cerrar programas mal evaluados, me encantaría si no me ahorro un mango. ¿Dónde está la plata de los programas de manera nueva? En puro sueldo. Hoy día, el Estado, el empleo es inamovible, es inflexible, una camisa de fuerza. Entonces, por eso requiere esta mirada más larga, ir con tuti a eficientar el gasto público. Y eso es una condición necesaria siempre. Oye, nos tenemos que ir yendo. Y bueno, nos tenemos que ir. Y antes de irnos, le vamos a pedir a Javier Álvarez su recomendado a la semana. Mira, yo esta época no voy a recomendar ni libro ni nada. Voy a recomendar la época hasta que se acerca el otoño, que para mí es una época muy especial, porque empiezan a cambiar la coloración de los árboles y todo. Entonces, yo nuevamente, como lo he hecho antes, le voy a recomendar a la gente que en la medida de lo posible salga a su casa, salga a caminar a la naturaleza, si puede hacer senderismo, ir al cerro, estar en contacto con la naturaleza. Oye, ¿puedo dar una cosa chica? ¿Sí? ¿Recomendado? Recordé eso. Uno, a nosotros muchas veces nos piden café. Oye, me quiero tomar un café contigo, y al final no se llena de café. Vino un amigo a Chile muy querido. Entonces, juntémonos, ya tomamos un café. Me dijo, no, ¿sabéis qué? Vamos a caminar al parque. Toda la razón, mucho más rico. Nos juntamos en el parque, nos compramos una agua mineral, nos fuimos caminando. Exactamente. Te compraste un café en el parque. También. Oye, nos vamos. Yo suelo recomendar, si es que no salen al parque a caminar, que yo lo recomiendo mucho. Hay una serie en Netflix nueva que está muy entretenida, que se llama El problema de los tres cuerpos, basado en una novela de un autor asiático, que está hecha, al parecer, por productores y creadora de Juego de Tronos, y que una mezcla, uno diría, entre una serie como Lost, así, una cuestión media esotérica, ficción, metafísica, ficción, pero con mucha ciencia, muy entretenida, porque básicamente el problema de los tres cuerpos es un problema que se detectó que cuando tres cuerpos gravitan en torno de sí, las leyes de la relatividad no se cumplen. La mecánica, o sea, la física de Einstein. Está muy entretenida, no entiendo nada, pero lo he pasado muy bien con mi mujer viendo la serie. El problema de los tres cuerpos, nos vemos. Chao Javier, chao Ignacio. Chao. Muchas gracias. Adiós. En la hora liberal, nos vemos.